Bernardo Manzano Fernández es investigador y profesor de la Universidad Estadual de San Pablo y está construyendo y dirigiendo una maestría para dirigentes rurales e indígenas. Novedad, me parece, en América Latina o en América del Sur. Gracias, Bernardo. ¿Esto es absolutamente novedoso? ¿Es la primera? Sí, yo no conozco otra, pero sí. No, o fato de no conocer no digo que puede ser la primera. Está bien, yo tampoco conozco, lo ponemos por lo menos en cuanto a la ignorancia. Y cuando la ignorancia es la primera. Es la primera, está perfecto. Entonces, yo pienso que es una iniciativa muy importante porque es resultado de una relación entre el movimiento campesino indígena y la universidad. Esto empezó en la década de 80 en Brasil. Quando os movimentos campesinos começaram a falar a respeito de uma política de educação para o campo. E neste processo se criou o conceito de educação do campo, sí. Para contrapor a ideia de educação rural, porque a ideia de educação rural estava vinculada a uma proposta de subalternidade. E a ideia de educação do campo nascia como uma proposta de emancipação. ¿Y cuál es en términos concretos, cómo es una y cómo es otra? ¿Cómo es la educación del campo y cómo es la educación rural? La educación rural son políticas para que las personas puedan trabajar para las grandes corporaciones. Ah, ok. Y la educación del campo son políticas de educación que miran el territorio campesino indígena, el trabajo de la familia, el trabajo de la comunidad, el trabajo de la cooperativa, de la asociación. Entonces, una educación rural es una política para inserir las personas en el mercado de trabajo capitalista. Y cuanto que educación del campo para inserir las personas en el mercado de trabajo de los propios campesinos. Uh-huh. Entonces, empezamos este proceso en la década de 80 y 90, creamos un programa en el gobierno Fernando Henrique Cardoso, creamos un programa que se llama Programa Nacional de Educación y la Reforma Agraria. Este programa permitió trabajar en las comunidades, en primer momento con la alfabetización, en segundo momento con la escolarización, después con la enseñanza media y después con el nivel, el nivel superior, con de grado, sí. De pregrado. En los últimos años, desde 2005, tenemos una experiencia de un curso de geografía para campesinos en nuestra universidad. Son 50 campesinos que empezaron y 47 concluyeron el curso de pregrado. Y esos campesinos hoy están trabajando en las escuelas, en la dirección de las cooperativas, en el propio movimiento. O sea, están actuando en la comunidad o en pro de la comunidad. Esta es una experiencia, pero hay algo en torno de 80 cursos que tiene agronomía, que tiene educación, que ¿en tiene... ¿En qué lugares de Brasil? En todo el Brasil. ¿En todo Brasil? En todo el Brasil, con las universidades federales. Entonces, esta cantidad de cursos creó una demanda de los campesinos, sí. Por la maestría. Por la maestría y ahora por doctorado también. Vos dijiste campesino indígena. En Brasil, ¿campesino e indígena es lo mismo? Digo, en Bolivia no. Es prácticamente lo mismo. No. En Perú, más o menos, pero bueno, de Mariátegui para aquí hay algo escrito sobre eso, ¿no? Exacto. ¿En Brasil es lo mismo? No, es diferente. No. ¿Qué características tiene lo campesino indígena respecto de lo campesino no indígena? La verdad, en Brasil no podemos hablar de campesino indígena. Ah. Porque es campesino o es indígena. Ah, ok. Son personas que... Los indígenas viven en comunidad. Viven en comunidad a través de una organización colectiva. Sí, comunitaria. Comunitaria. En cuanto que los campesinos viven cada uno en su unidad, en su casa, en su finca. Sí. Entonces, son relaciones sociales completamente distintas, pero son dos pueblos que están muy próximos tanto por la situación de expropiación que viven, tanto por la situación de pobreza que tienen, cuanto por la forma de resistencia que presentan para seguir existiendo estos pueblos. Entonces, tanto el campesino como el indígena encontró en esta política de educación una posibilidad de emancipación. No, o sea, las personas que pueden estudiar y regresar a sus comunidades en el sentido de proponer el desarrollo de sus comunidades desde una visión campesino-indígena.
Entonces, esta demanda que se creó en Brasil con más de 80 cursos de grado nos llevó a crear una maestría en desarrollo territorial en América Latina y Caribe. Entonces, nuestra propuesta es ampliar, es invitar a las campesinas indígenas de Latinoamérica que vengan a estudiar en Brasil para que nosotros podamos intercambiar nuestras experiencias. Entonces, esta maestría tiene 37 plazas. Estamos viviendo ahora hasta 28 de junio, el proceso de inscripción. ¿Hay argentinos inscriptos? ¿Cómo? ¿Hay argentinos inscriptos? Ainda não sei, porque abrimos as inscrições em lunes. Pero esperamos que pelo menos umas 10 ou 15 pessoas de outros países de Latinoamérica possam se inscrever. Para... ¿Y qué condiciones hay para escribir? ¿Si hay condiciones académicas? Sí, tiene que tener pregrado. La condición que tiene que tener pregrado y que tenga un proyecto y que tenga una actuación en su comunidad. En su comunidad. Entonces tiene que tener un proyecto para pensar su comunidad o otras comunidades campesinas e indígenas. Entonces su proyecto tiene que estar dirigido para el desarrollo territorial de la comunidad. ¿Qué significa, Bruno, desarrollo territorial? Entendiendo, desarrollo y territorio son dos conceptos muy amplios. Sí, ¿no? Por eso pregunto. Nosotros entendemos tanto el desarrollo como el territorial como una perspectiva multidimensional. O sea, nosotros estamos hablando de la salud, estamos hablando de la producción, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la infraestructura, de las cuestiones ambientales, del mercado. O sea, estamos hablando de todas las dimensiones de la vida, tanto para la idea de desarrollo como para la idea de territorio. No estamos trabajando con una visión sectorial. Vamos a trabajar solamente con desarrollo económico, solamente con el desarrollo social. No, queremos trabajar con todas las dimensiones, social, político, cultural, ambiental, todas. Entonces, esa es la perspectiva de desarrollo territorial. Entonces, nosotros estamos trabajando con personas de todas las áreas del conocimiento. Y nuestro objetivo es que esas personas tengan una postura propositiva, sí, en el sentido de proponer políticas de desarrollo para sus territorios. O sea, estas personas que van a hacer la maestría tienen que ser militantes del movimiento para que puedan trabajar junto a su comunidad, junto a su movimiento para proponer el desarrollo en el sentido de involucrar todas las personas para el cambio y la mejoría de la calidad de vida de las personas. Las comunidades, cuando son comunidades indígenas o cuando no son comunidades y son campesinos conectados, ¿son universos de cuánta gente? Hay desde 10 personas a 3.000 personas. A 3.000. Exacto. Y muchas veces pegan varias municipalidades que da 100.000 personas. Ajá. Entonces, las diferentes escalas, sí, esto se estudia mucho. Claro, desde micro. No es lo mismo un desarrollo territorial para las 10 que para las 100.000, obviamente. Entonces, desde la micropolítica hasta la macropolítica, ustedes tienen que tener conocimiento de cuáles son las necesidades de las comunidades, cuáles son sus puntos más frágiles, sí, para que pueda superar y pueda mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cuál es, esto convive con el agronegocio? Este es un punto... O esa convivencia es muy compleja, o hay una tensión en eso. La convivencia siempre hay tensiones. Sí. La convivencia con agronegocio siempre hay tensiones. Porque solo hay dos posibilidades de convivencia con el agronegocio. ¿No? Una no es bien una convivencia porque es la explotación. Sí. Nosotros tenemos dos tipos, la explotación y la expropiación. Esas son las dos formas de convivencia con el agronegocio. El agronegocio se apropia del territorio campesino para que este produza para el agronegocio. Y los campesinos viven una situación de subalternidad completa. O cuando no interesa más al agronegocio, expropia a los campesinos. Entonces, en nuestra maestría, nuestra propuesta es cómo que nosotros podemos. Tenemos que trabajar con estas relaciones con el agronegocio. Pero, porque eso existe, existe. Digo, es obvio. Y sí, toda América Latina existe. Entonces, absolutamente. Pero no una postura de resistencia. Entonces, la relación con el agronegocio tiene que ser siempre una postura de enfrentamiento.
né? Que eu chamo de conflitualidade permanente. Uh-huh. Sí. E a conflitualidade significa essa disputa de interesses que há entre diferentes relações sociais, que são as relações capitalistas e as relações campesinas. Uh-huh. Agora, nossa mirada é como construir políticas de emancipação. E nós temos em Brasil alguma experiência de políticas de emancipação, como esta política de educação del campo, é uma política de emancipação. Então, nossa mirada é para o mercado. Como produzir políticas de emancipação para ampliar a produção campesina, melhorar a tecnologia, melhorar, ampliar o mercado, através de políticas institucionais. Então, temos em Brasil uma experiência que chama Programa de Aquisição de Alimentos, que são alimentos donados para a população pobre da cidade, sí, para os hospitais, para as escolas. Isso significa um mercado muito amplo, e é uma possibilidade de desenvolvimento para as comunidades campesinas indígenas que produzem alimentos de qualidade, sí, que podem enviar para essas populações, e o Estado pode pagar por isso. Então, esta experiência nos parece que é muito interessante, que cria um mercado institucional, aonde o campesino não está dependente do agronegócio. Entende? E o Estado pode definir um preço, e é interessante que quando o Estado define este preço, que é um preço que permite a reprodução social, isto cambia o preço do agronegócio também. Claro. Então, você impacta o mercado capitalista. Uh-huh. Então, são esses tipos de políticas. Então, por exemplo, infraestrutura. Como que podemos ter internet em las comunidades? Como que podemos ter carreteras de buenas condições em la comunidad, cambiar a logística para que a qualidade de vida pueda melhorar e essas pessoas puedan optar por se quedar em la comunidad. Porque muitas pessoas têm que emigrar para a ciudad porque não têm as condições básicas de existência em sua comunidade. Então, criar essas condições básicas. Que população rural ou campesina tem o Brasil hoje? 18%. São algo em torno de 35 milhões de pessoas. Alta. Isto é um dado oficial. Sim. É um dado oficial, é alta, comparando com outros países, sí, da América Latina. Com a Argentina, por exemplo. É alta. Agora, nós temos um problema muito grande, porque a definição de população urbana em Brasil não é por as atividades das pessoas, é por a área. Então, por exemplo, o alcalde define qual é a área urbana. Ah, sí. E porque o imposto que pago, os impostos municipais, são para a prefeitura. E os impostos do campo, então, os impostos urbanos vão para a prefeitura. E os impostos rurais vão para o governo central. Então, os alcaldes. Do Estado. No, el federal. El federal. Federal. Sí. Entonces, tiene dos impuestos, el urbano y el rural. El urbano va para el gobierno del municipio y el rural para el gobierno federal. Entonces, el alcalde amplía al máximo el perímetro de la área urbana, que incluye mucha gente del rural, ¿entiende? Para poder receber estos impuestos. Entonces, nosotros estimamos que la población rural de Brasil sea en torno de 40%. Então, nós temos uma população rural muito ampla, e aí nós necessitamos de uma política de desenvolvimento territorial para a pequena escala, para o desenvolvimento local, para os campesinos, porque o Brasil tem um potencial agrícola, tem a maior área agrícola disponível do mundo hoje. Do mundo. Então, não podemos pensar que somente o agronegócio pode desenvolver esses territórios. E o agronegócio no Brasil é soja, basicamente? Soja, cana de açúcar, sí, soja, cana de açúcar, maíz y naranja. ¿Cómo juega en Brasil la tensión que la Argentina existe? Por un lado, la soja produce divisas por la exportación. Bien. Sí. Por otro lado, no sé si en términos de transgénicos, pero digo, se tiende al monocultivo. Ajá. Ahí hay otra tensión. ¿Cómo se puede administrar esa tensión? Esta tensão, ela não, hoje não é administrada por el Brasil, porque o agronegócio tem ampliado seu território com livre acesso. Sí. E aí tem criado muitas conflitualidades com os campesinos e indígenas.
Yo pienso que una política importante, y nuestra maestría estamos trabajando con esto, es una política de ordenamiento territorial. Por ejemplo, São Paulo, 70% del territorio agrícola de São Paulo es caña de azúcar. Sí. Es imposible. Un gobierno racional no puede permitir que 70% de su territorio sea una única commodity. Claro. ¿Por qué? Mire el ejemplo de café en siglo pasado. Sí, sí, porque cuando el ciclo cae, cae el Estado, cae la economía del Estado y el país. El país cae. Entonces, me parece que la política de la biodiversidad, entonces usted tiene que limitar en la escala municipal, en la escala estadual, en la escala nacional, en la escala regional, microregional, macroregional, tiene que limitar cuál es la área de las commodities y cuál es la área de la producción de alimentos. La producción campesina tiene... tiene que tener su territorio y la producción de commodities tiene que tener su territorio. Ahí tiene que tener límites para los dos. Entonces, hoy nosotros no tenemos ainda una política de ordenamiento territorial. Por ejemplo, hoy se debate mucho si la caña puede ser producida en la Amazonía. Yo creo que no puede. Yo creo que la Amazonía tiene otras finalidades para uso de su territorio. Do que producir caña en la Amazonía es un absurdo, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento de crear un plan de desarrollo territorial, para, no solamente para Brasil, sino para todos nuestros países de Latinoamérica, es necesario para que nosotros podamos minimizar las diferencias y las conflictualidades en nuestro continente. Bernardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, Martín. Muchas gracias. Mucho gusto. Bernardo Manzano Fernández es investigador, dirige una maestría en desarrollo territorial. Que dijo él, no es para Brasil, es para toda América Latina. Exacto. Para toda América Latina, aquí en Claxo Televisión. Gracias.